Europa Occidental se encuentra al borde del abismo tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler. En estos aciagos momentos, debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. La arremetida de los nazis es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Hoy es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieras ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me dijeron el nombre. Todo para arrebatarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Así que el tipo va y me pide el reloj y yo me pregunto, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol al darme la... Hice buenos amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere dejarlo. No soportaba a Sosman durante la primera semana de instrucción, pero se convirtió en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiera ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos para tomar la foto del año. Stiles está convencido de que será fotógrafo para la revista Life cuando vuelva. Le da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita los lentes no puede ver ni una mierda. Ahí él lo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de pueblerino. Oh. Hagamos lo más interesante. San Miguel, patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Kasserine. Sussman, 3 veces en 10 segundos. Y es todo tuyo. No sé. Oh, siempre puedes rendirte. Yo apuesto por Sussman. Muy bien. Me apunto. Ay, no puedo mirar. Empieza a contar cuando te lo diga. Volviendo a mi historia, mis chicos y yo conseguimos entrar en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema por el que podían señalarme las cartas de todos. Tuvieron que ver la cara del quarterback cuando me llevé todo. ¿Listo? Eso pasa cuando se intenta estafar a un estafador. Ahora. Vaya, oye, ni de hecho. Ahí él lo podía pelear hasta con dos hombres. No le des la mano a un judío, decía mamá. Eso no es lo que dijo anoche. E intolerancia como para 6. ¿Quién necesita un estúpido, dije? Según parece, tú. Conseguiré algo mejor. Un trofeo de verdad, ya verás. Que tenga suerte. ¡Oh! La reunión es a las 18, es tarde. Lo tengo todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué carajo hacen? También está el sargento Pearson. Es un pedazo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Nuestro almuerzo está seguro. Ten cuidado, Sussman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el Rin. Son nuestros, Daniels. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva 4 años sembrando el terror en Europa. Somos
lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestra vida para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes y los corazones de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Les hablo de la gloria, caballeros. La auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su plática me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita el ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. ¡Ey! Ojalá pudiera volver a casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. Recuerden, no se queden en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja y nada de amontonarse. Si siguen su entrenamiento, saldrán de esta. Será un honor dirigirlos hacia la batalla. Cuando quieran, donde quieran. ¡Bien, por ellos, muchachos! Se supone que las playas fueron arrasadas, ¿no? Parece asustado, soldado. ¡No, señor! Debería estarlo. ¡Daniel! ¿Tienes fuego? Sí, claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue adelante! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo los puntos de referencia! ¡Ya oíste, teniente! ¡A toda potencia! ¡Cuidado! ¡Aguanten! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Cúpense, soldados! ¡Lleven el Bangalore hasta esa alambrada! ¡Rápido! ¡Prepárense todos! ¡Allá vamos! ¡Bajen la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden, maldita sea! ¡Bájenla! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Ahora rompe esa alambrada! ¡Daniels! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avancen hacia los búnkers!
¡Ya casi llegamos! ¡Jala! ¡Jala! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armadistas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esa herida se ve mal! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Marcando la zona objetivo! ¡Eso es! ¡Lo merecen! ¡No queda nada! ¡Daniels! ¡Necesito que te adelantes con Sussman y despejen esos bunkers! ¡Vamos! ¡Voy justo detrás! ¡Contento que me estén entrincherados! ¡Daniels, granada a ese búnker! ¡Granada! ¡Botequín, listo! ¡Lanzaré una granada de humo! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Búnker despejado! ¡Voy a entrar! ¡Cuidado! Nos veremos en lo alto del acantilado. Y por Dios, no dejen que los maten. Bien, Sussman, uno más. ¡Pan comido! ¡Oh! ¡Allá vamos! ¡Sigue conmigo!
¡Médico! ¡Necesito morfina! Tienes que aguantar. Las chicas de París nos esperan. ¿De verdad? Claro que sí. Ay, sí. ¿Y si me dejas echar otro vistazo a tu chica? ¿Estás bromeando? Da igual. No veo ni una mierda. Solo quiero dormir un poco. No, no, no. ¡Sigue despierto! ¡Hey! ¡Daniels! Estoy aquí. Ayúdame. ¡Que alguien busque un maldito médico! ¡Lo tengo! Él se ocupará. Te quiero conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Causa estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Muévanse rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! Trabajo, Daniels. Bien, chicos, nos vemos en el punto de reunión. Pearson. Vamos. Daniels. Pensaba que ya lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo vendaron de pies a cabeza. Debí quedarme en la barcaza. Y lo dice ahora. Hey, te debía una. Por lo de antes. Digamos que estamos en paz. Lo vamos viendo. Hasta el final. Hasta el final. Cabeza de playa asegurada. Acamparemos en los setos tras el acantilado. Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste en el momento decisivo. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien, hijo. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson, pero él nunca está contento. Tal vez regrese a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar McGinley. ¿Schmeling contra la mota? Schmeling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Schmeling es alemán. Le dispararía sin pensarlo. Se apoderaron de su imagen. El tipo no tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya saben que Nietzsche dijo que solo hay... Ya basta de plática. Muy bien. ¿Y qué tal de Lewis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos de Lewis del 38, Robinson gana por mucho. ¡Hey! Mira quién regresó por más. Creí que aún estabas de permiso. No cuando supe que una bola de cabrones estaba a punto de tomar McGinley. La estrategia funciona. Estaremos en casa para Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh, he visto peores. Me alegra que regresara, soldado. Y yo de regresar, señor. Bien, muchachos. Tenemos una oportunidad única. La oportunidad de romper el cerco de Normandía. No será fácil. Las hileras de setos están muy protegidas y hay informes sobre la presencia de blindados Kartoffel en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras.
Y si Sussman puede soportar una cuchillada en las tripas, creo que tenemos bastantes posibilidades. Apueste siempre por el caballo ganador, señor. Por Turner, porque protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. ¡Hey! Una herida como esa tarda 8 semanas en curarse. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. Ah, tu palabra, Para mí no significa una mierda. Así que estás bien, Estoy de maravilla, señor. Tiene huevos, soldado. Prefiero no vérselos. ¡Tanques en marcha! ¡Sujétense, chicos! ¡Se va a sacudir! ¿Qué hay de nuevo? Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que lo llevas bien. ¿Y qué tal tú? No podía dejarles toda la diversión. Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡Paso de Kasserine! Perdí a mis mejores amigos ahí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Se convirtió en un tipo duro y sus hombres lo pagaron. La misión se fue al carajo. Una masacre. Los nazis no tuvieron piedad. Solo sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo supera. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que si hace de ustedes un pelotón modelo, limpiará su expediente. Aquí solo limpiamos nosotros. Sí, ya lo vas a entender. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Comida decente. Pero si acabas de cenar... La mierda enlatada no cuenta. Oye, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron posibilidades. El ataúd abierto no es una opción. ¡Ey! ¡Ese es el hijo de alguien! No, ¡es un Kartoffel! Daniels tiene razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Piénsamelo todo. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olviden sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Las salchichas... Me matan de risa. ¿Oyen eso, muchachos? ¡Viene para acá! ¡Se aproximan, Stukas! ¡Mierda! ¡Bájate los tanques! ¡Tanques enemigos! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta! ¡Muévanse! Debemos proteger los tanques Sherman. ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los Stukas! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Movimiento! ¡A darles a las ametralladoras! ¡Flanco izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aseguren a los prisioneros! ¡Daniels, avancemos! ¡Munición, señor! Toma, Daniels. ¡Allí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca!
Tucas están destrozando nuestros tanques. Los tanques necesitan apoyo. Tomen ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles. ¡Mojiquín! ¡Aquí! Tomen el antiaéreo y derriben a los Tucas. ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Una en punto! ¡El tipo de la radio está encabronado! ¡Los Kartoffel no saben qué pasa! ¡Más enemigos! ¡Vigila el centro! ¡Sigue disparando! ¡Está cayendo! ¡Así no resistirán mucho más! ¡Dale a esos Stukas! ¡Aquí están! ¡Stukas atacando nuestra posición! ¡Sigue disparando! ¡11 en punto! ¡Izquierdo! ¿Eso es todo? Todavía no. ¡3 en punto! ¡Equipo destruido! ¡A las 9, arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! Más. Buen trabajo, Daniels. ¡Hey, Pérez! ¡Hey, Pérez! ¿Están bien? Le dieron a mi amigo Mills en la emboscada, pero se las devolvimos. El enemigo se atrinchera con cañones PAC. ¡Hay que destruirlos! Bien, Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los PAC, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniels, Osman, conmigo! ¡Vamos! ¡Posición estratégica! ¡Saca los binoculares! ¡Son Pérez y sus muchachos! ¡Se dirigen de cabeza al infierno! ¡Démosles duro a los artilleros de los PAC! ¡Fuego a discreción! ¡Veo dos PAC! ¡Daniels, acaba con los artilleros! ¡Toma ese fusil de precisión, Daniel! ¡Artilleros del primer PAC abatidos! ¡Queda uno! ¡En ese PAC-38 hay un artillero! ¡Le dispara a nuestros tanques! ¡Artilleros de PAC-38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de Kartoffel en las trincheras! ¡Granada! ¡Granada al canto! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Otra posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Usaremos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡Tropas enemigas! ¡MG-42! ¡Quédense detrás de los tanques! ¡Usen los tanques como cobertura! ¡Los Kartoffel huyen de las trincheras! ¡Avanzar si no destruimos a los PAC-38! ¡Sitúense en alto y eliminen a los artilleros de los PAC-38! ¡Que todos los tanques se preparen! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Los de atrás no se queden rezagados! ¡Daniels, toma un fusil con mira y dales a esos PAC! ¡Veo tres cañones, PAC! ¡Dale a los depósitos! ¡Dos más! ¡Daniel!
se mueven. ¡Despejen esas trincheras! ¡Pearson, sube ahí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Ey! ¡Es Turner! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! Bien, atención. Atacan la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. Pues sáquenlas de donde sea. Sí, señor. ¡Mierda! Podemos tomar los jeeps, pero necesitaremos apoyo blindado. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pearson lo seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. ¡Vamos al oeste con la 11! ¡Maldita sea! Esos chicos se quedan sin tiempo. Irán solos. ¡Tomen los jeeps y partan! ¡Vamos! Bien. ¡Muévanse! La compañía Charlie está con la mierda hasta el cuello. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Cómo se va, McGinney? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Curva peligrosa! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Todo a la derecha! ¡Mierda! ¡Sorban! ¡Agarra el volante! ¡Voy por el cañón! ¡Estoy en eso! ¡Jeeps enemigos! ¡Jeeps alemanes adelante! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Charlie cuenta con nosotros! ¡Carretera bloqueada! ¡Hay un vuelco! ¡Sujétate! ¡Tropas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Casi llegamos! ¡Resiste! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Está ocupando la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¿Eso es todo? ¡Todos aquí! Hay que dejar de reunirnos así. No se ablande conmigo, Murphy. Gracias por aparecer en el momento justo. Déselas al Capitán Davis. Fueron sus órdenes. Bueno, demasiado tarde para avanzar. Podremos descansar. Disculpe, sargento. ¿Sí? ¿No está la mitad del ejército alemán al otro lado? ¿No deberíamos buscar un lugar mejor para el perímetro? Claro, soldado. ¿Por qué no nos reserva en el Ritz? Señor. Está asustado, es todo. ¿Por qué no te preocupas de tus problemas? Como si podrás luchar con esa herida. Me encuentro perfectamente, sargento. Daniels, ¿por qué no lo vigilas? Lo único más peligroso que el enemigo es el orgullo. Descansen, muchachos. Tomaremos McGinney al alba. ¡Red, dispara! El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No puedo librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres terminar algo, lo haces sin dudar. Así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme. Un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegra mucho que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos por nada. No sabía que creyeran en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien.
¿Me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano mayor Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Ven! ¡Dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que regresar a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡A cubierto! ¡Vamos! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Tengo una pregunta! Ahórratelas, Styles. Te llevarás una medalla. ¡Vamos! ¡Creo que soy su favorito! ¡Carajo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Más deprisa! ¡Granada de al canto! ¡Granada lanzada! ¡Casa despejada! ¡A la iglesia! ¡Mierda! ¡Hay más en la calle! ¡Lanzo una granada! ¡Por aquí! Llegar. Los Kartoffel dejaron suministros. Reabastézcanse antes de ir a la torre. ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Por la retaguardia! ¡Vamos por ellos! ¡Uno! Ok, todo despejado. Tú toma la puerta. ¡Voy a la puerta! ¡Los Krauts abaten nuestras casas! ¡Sosman, Ayelo, salgan y destruyan los cañones! ¡Sí, sargento! Daniels, Styles, prestarán apoyo desde la torre conmigo. Me alegro de que seas tú quien esté arriba. ¡Sin presión! Tranquilo, yo lo cubro. ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! Mira. Espero que nadie tenga vértigo. ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Atención a Sosman! ¡Prepárense! ¡Bien! ¡Se mueven! ¡Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al auto ardiendo! ¡Les disparan por la espalda! ¡Se violuga por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡Los alemanes los rodearon! ¿Qué diablos era eso? ¡Debe ser Turner! ¡Adelante! ¡Cúbranlo para que apoyen a Sosman! ¡Queda un cañón antiaéreo! ¡Woohoo! ¡Por el último antiaéreo! ¡Controlaremos los cielos! ¡Señor! ¡Ese cañón antiaéreo nos apunta! ¡Todos fuera! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Daniel! ¡Lo tengo! ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quítense!
nueve alas, soldado? No, sargento. ¡Eso es porque no soy su maldita hada madrina! ¡Maldita sea! ¡Perdidos buenos hombres! ¡Tenemos que recomponernos y eliminar esos cañones! ¡Vamos! ¡Se aproxima! ¡Daniels! ¡Lanza humo rojo afuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Toma, Daniels! ¡Humo! ¡Va! ¡Enemigo a la derecha! ¡Conténganlos hasta que tengan los P-47! Yo me ocupo. Buen trabajo. Se esforzaron al máximo. Esos cretinos salieron huyendo. A eso le llamo yo un buen servicio. Diría que lo hicieron muy bien, ¿no crees, sargento? Tal vez se equivocó con ellos. Me la jugaron, muchachos. Fui demasiado blando con ustedes. Ahora vamos a ver de qué están hechos, de verdad. Si le llevamos la cabeza de Hitler en una bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Cuenten conmigo. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo. Como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. Está pasando algo importante. Seguro que sí. Vino Davis. Recibimos informes de la resistencia sobre un tren alemán que lleva cohetes B-2 para atacar París y se reabastece cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya demostraron su valor en Marigny, por eso tendrán esta oportunidad y este privilegio. Gracias, señor, pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Parece que se nos adelantaron. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ellos. Nos enteramos de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Hacíamos nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero fue calentamiento. No es un tren de suministros alemán cualquiera. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto en la resistencia, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Me recuerda el lanzamiento en paracaídas en Berghorst. Emboscamos una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está nuestro objetivo. Hay que darle mérito a los Kartoffel. El tren llega puntual. Es el tren más grande que he visto. Con un gran blindaje. Es un Panzerzug. Los B-2 llegan hasta 320 kilómetros. Suficiente para llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Movimiento enemigo adelante. Muy bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner, esa será tu señal para avanzar. Daniels, ya que tú y Sussman lo hicieron también en Marigny, les proporcionarán fuego de apoyo. Vamos. Bien, adelante. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora, el oficial. A tu señal. Un gran disparo. Turner, tome unos cuantos hombres y rodeen la casa. Daniels, quédate con Crowley. No se detengan. ¡Shh! Cuidado. Bien hecho. Andando. Tú el francotirador, Daniels.
Acércate y avanza lentamente. ¡Mierda! ¡Daniels, abre la puerta! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Daniels, de pie! ¡Todos a los jeeps! ¡Hay que detener este tren! ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Quédate en el camino! ¡Debí manejar yo! ¡Es tu oportunidad! ¡Toma el volante! ¡Mierda! ¡Píllanos! ¡Los eliminas! ¡Sigue derecho! ¡Están lanzando granadas! ¡Dunker! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Vamos, dispara ya! ¡En lo alto! ¡Dentro del vagón! ¡Vienen más! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Daniels! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Carajo! ¡No! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Voy! ¡Resiste! ¡Carajo! ¿Qué fue eso? ¡Lo logramos! Esto pasará a la historia. Espero que Stiles tuviera su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos 5 minutos. ¡Cuidado! Síganme. Los llevaré hasta su pelotón. ¡Disculpa! ¿Pero quién diablos eres? Una amiga. ¡Dense prisa! Parece que están adelante. Su pelotón está por aquí. Creo que estos hombres les pertenecen. Ah, ya conocieron a Rousseau. Está con los Maquis, la resistencia francesa. Mató a un Kartoffel que nos estaba apuntando. Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero. No vale la pena tomarse molestias por ellos. Creí haberlos perdido. Parece que todo lo hicieron mierda. Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo. Sí, siento que las cosas no salieran según lo planeado. La buena noticia es que alertamos a todos los puestos avanzados enemigos de la zona. Así que nos largamos. ¡Vamos! No hasta que terminemos la misión. ¿No es así, comandante? Necesitaremos su ayuda. No sé cómo, pero Sos y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar, llamada Rousseau. Es miembro de la resistencia. ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros?
Los necesitaba para una misión en París. También tenía una misión para nosotros. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos disfrazaremos de oficiales alemanes para infiltrarnos en la guarnición. Por aquí, caballeros. La guarnición está al mando del SS und Polizeiführer Heinrich. Cuando no pudo encontrarme, vino por mis padres. Luego por mi marido. Y al final por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo aquello por lo que luchamos, significará algo. Esta noche recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con usted. Bien, muchachos. Allá vamos. Estos Kartoffel no se rendirán tan fácil. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Kasserine. Deberíamos ser como él. No falta mucho, Messemi. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Control más. Bestias nazis. Ya llegamos, ya llegamos. Esta pesadilla acabará pronto. Si te detienen, tu coartada debe ser muy sólida. Vamos a repasar otra vez. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envía Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación segura de Heinrich a Berlín. Tómate tiempo para revisar el informe. Es nuestra única oportunidad. Para reclutar al infiltrado, pagamos un precio terrible. Debes encontrarlo e intercambiar tu maletín con él. Espero que tenga los explosivos necesarios para volar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. ¿Quién te envía? Herr Spiegel. Bien. Pase lo que pase cuando hagas el intercambio, debes conservar el maletín en tu poder en todo momento. He llegado hasta aquí. Estoy más que segura que acabaré con esto. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. Lleva uniforme gris de oficial. Dime santo y seña. Berlín. Suerte. Ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein... Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne.
Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Debemos ser breves. ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto. Y llego tarde a una reunión. Prepararé los explosivos en una maleta como la suya. Debemos hacer el cambio en la sala de guerra. Tú delante. No, me están vigilando. Use su tapadera para llegar a la oficina de Heinrich. Desde ahí podrá cortar camino por el ala norte y evitar los controles. No deben vernos juntos, váyase. Nos reuniremos en la sala de guerra. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Sino, es molestia. Quizá podamos conversar en inglés. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Por favor, tome asiento. Tome asiento. Así que, Herr Gruber decidió enviarla para organizar mi marcha. Me siento honrado. Fue Herr Commander Spiegel. Muy bien, muy bien. Hoy en día toda precaución es poca. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia merece lo que le pasa. Pero por Dios, ¿cómo extrañaré la comida? Como el escribano. Ese pequeño pájaro delicado. Sus ojos saltaron al estrangularlo. Y luego ahogado en coñac. Muy ingenioso. No sé qué extrañaré más. Saborear su dulce carne. O ver cómo se agita al morir. Pero hay una cosa de la que estoy seguro. Ver a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. ¡Ruso! ¡Esto es por mis camaradas! ¡Esto es por mi hijo! Ugh.
por mí. Vive la resistencia. Avez-vous vu s'il portait des armes ? Madame, votre vie. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Bereiten wir den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl sorgen? Nein, noch nicht. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Ah! Nunca decepcionas. Nos descubrieron. Todo el lugar está en alerta. Tienen a nuestro contacto. Dime que hiciste el cambio. Sí, tengo los explosivos. Seguiremos con la misión. Nos reuniremos en el patio cuando pongas las cargas. Debo ser discreta. Depende de ti y de tu equipo, Daniels. Hay algún problema. Deberíamos ir ya. No dispares, está volando. Prepárate. ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, compañeros! No podrán controlar la guarnición si nosotros. ¡Granada lanzada! Todavía no termina. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. Síganme. Sigue habiendo alemanes. Hay que eliminarlos. Sie werden bald angreifen. Ten, toma esto. Russo, lanza humo ahí adentro. Vacía el vestíbulo y peina el edificio. Llegan refuerzos enemigos. Bien, adelante. ¡Ah!
¡Zona despejada! Daniels, Sussman, suban y protejan la primera planta. Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo. ¡Sala despejada! Necesitamos defensas. Los alemanes llegarán pronto. Desde aquí los veremos venir. ¡Están tirando humo en la calle! ¡Aquí vienen! Daniels, dispárale al conductor. Todos los demás esperen a que estén al alcance. ¡Buen tiro! ¡Ametralladoras, abran fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Lanzallamas al frente! ¡Francotiradores, en el edificio al otro lado del Sena! Acercando demasiado. Enemigos adelante, usen los molotovs. Daniels, tengo un botiquín para ti. ¡Lanzo una granada! Semiorugas al otro lado del puente. ¡Granada al canto! Acaben con ese semioruga con torreta. Están presionando, usen cócteles molotov. ¡Semioruga! ¡Daniels, toma ese Panzerschreck y acaba con el semioruga! ¡Se retiran! ¡Lo logramos! ¡Lo rechazamos! ¡Lo logramos, Daniels! ¡Volvamos con los demás! Veo a Crowley y a Pearson más adelante. Un trabajo encomiable. Encomiable. ¡Lo hicimos! Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Hey, Daniels, ¿crees que aún habrá una jovencita buscando a un soldado apuesto? Lo siento, amigo. Fue solo para subirte la moral. Y me lo dice ahora. La ciudad de la luz. Al fin, ¿hay algo que celebrar, Crowley? Ya no hay vuelta atrás. Francia ha recuperado París. Esto todavía no se acaba. La guerra no ha terminado. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso tenemos a Turner. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora luchamos en una ciudad, Aquisgrán. Los Gartofel la defienden a muerte, y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Mátenlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Vamos por comida y unas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. Oigan, pongan atención.
Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Oye, encontré esto tirado. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué tonto no abriría una carta de amor? Ah, el tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oye, puede que sea una carta de Schrödinger, ¿sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. Puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Qué mosca te picó? ¡Déjense de estupideces! Mañana a las 7:30 atacaremos el Teatro Municipal. Todos tenemos un límite. Todo el mundo. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Mantén tu cabeza abajo! ¡Maldición! ¡Los aplastamos, pero siguen viniendo! ¡No podremos defender por mucho tiempo! La artillería está en camino. Dicen que 10 minutos como máximo. ¿Cómo si son 10 horas? ¡Teniente Turner, necesitamos tanques los ya! ¡Los tanques están cubriendo nuestro flanco! ¡Que todo el mundo cierre el pico y me deje pensar, maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Ayelo y tú irán con Pearson y harán la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, de cobertura! ¡Daniels, agarra el teléfono de campaña! ¡Ay! ¡Aquí tienes, sargento! Dagwood White, 2-7, a Pilan. ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Mueve el trasero hasta aquí lo más rápido posible! ¡Entendido! ¡Estamos en eso! ¡Cambio! ¡Y dense prisa! ¡Estos packs nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al Teatro Municipal. El primer pelotón nos necesita. Despliegue enemigo desconocido. Cambio a radio e intercomunicador. Radio maestra encendida. Rapson, giramos a la derecha para volver al teatro. A la derecha. Recibido, Pérez. Abrams, Food, mantenga la posición aquí con el segundo pelotón y cubran este flanco hasta que regresemos. Recibido. Entendido, Pérez. Atentos. Cuidado con la infantería en las ventanas. Ok, Rapson, en marcha. ¡Movimiento a la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes, aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. ¿Quieren un baño de sangre? Eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Equipo de Panzerstreck! ¡Recargando! ¡Listo para disparar! ¡Infantería alemana en un bloque! ¡Fuego de armas pequeñas! ¡Atacan a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Un Panzerstreck nos ataca por el frente! ¡Piso de arriba! ¡Proyectiles de recámara! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Daniels, no puedo penetrar el blindaje
en el Panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡El disparo rebotó en el frontal! ¡La ametralladora no puede dañarlo! ¡De lleno! ¡Nuestra ametralladora no puede dañar su blindaje! ¡Impacto directo en el flanco! ¡Una rata menos! ¡Ratson, responda! ¡Ratson, ¿puedo oírme? ¡Dios! ¡Ratson! Lo siento. ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Mierda, un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparen a los blancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Proyectiles de Panzer por la izquierda! ¡No veo los tanques enemigos! ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Tanker a la izquierda! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! La ametralladora no puede con el blindaje. ¡Buen disparo! Tanque enemigo destruido. Aún hay que acabar con el Tiger. No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque. ¡Tiger a la derecha! Impacto perfecto. ¡No le dieron! ¡El proyectil falló! ¡Recargando! ¡Liquidado! ¡Tanque destruido! Diríjanse a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está atrás de esa cuesta. Deadwood White 27 a Milan. ¡No resistiremos mucho más tiempo! Milan a Deadwood White 27. Rapson cayó. Solo quedamos nosotros. Estamos en camino. ¡Hay que subir la colina! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Panzerstreck derecha! ¡Eliminen esos pa' que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Tortel está en apuro! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminen ese Panzer de inmediato! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Elimínenlo! ¡Infantería y Panzerstreck! ¡Departamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Ataquen! ¡Casi! ¡Acribillen a los rezagados! ¡Panzerstreck, al frente! ¿Ve algún blanco más? ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡No quedan más! ¡Milian a Deadwood White 27! ¡Plaza despejada! ¡Repito, plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Deadwood White fuera! ¡Bien! Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco. Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados. ¡En marcha! Bien, manos a la obra. El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas. Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad. ¡Atención! ¡Comprueben las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! Algo va mal. Demasiada calma. No bajen la guardia. ¡Calma! ¡Sigan a cubierto! ¡Ametralladora! ¡Salgan de la calle! ¡Avancen y busquen una apertura! ¡En la tienda de la destruirse el teclado! ¡Emboscada! ¡A cubierto! ¡No!
¡Granada al canto! Ni de chiste podemos regresar a la calle. Esta pared parece frágil. Daniels, con el lanzacuentas abra paso. ¡Ayuda, por favor! ¡Atrás! ¡Carto, me lo he localizado! ¡Hay movimiento! ¡Soldados enemigos! ¡Adivínenlos! Echa un buen vistazo. Parece muy tranquilo. Y tal vez no indique nada bueno. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué diablos estás viendo? Puedo ver el hotel. No hay tropas en el balcón. Tampoco veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este lugar. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Una vez que lleguemos al hotel, hay que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los departamentos. Podrían estar llenos de cartofel. Los barreremos para cubrir la retaguardia y avanzar hasta el hotel. ¡Vamos! ¡Daniels, Osman! ¡Delante! ¡Vamos! ¡Manténganse alerta! Esos departamentos podrían estar llenos. ¡Tengan munición, Daniels! Bloques enteros. ¡Necesito munición, teniente! ¡Podemos seguir! ¡Muévanse! ¡Mantenganse alerta! ¡Daniel, se lanza cohetes de nuevo! ¡Atención a la onda expansiva! ¡No veo nada! ¡Alemanes! ¡Liquídenlos! ¡Soldados! ¡Hay que aniquilar a esos cartofels! ¡No los veo! ¡No se levanten! El humo se está disipando. ¡Se puede preparar! ¡Alemanes! ¡Está cubierto! ¡Viene más! ¡Suelo! ¡Vía libre! ¡Vengan aquí! Rogers, ve adelante y asegura la siguiente habitación. Sí, señor. Puerta bloqueada. Vamos a tener que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré conseguirlo. Deberías dejar de comer tocino. Oh, muy gracioso. Daniels, te toca. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda por aquí! ¿Estás bien? No es tan grave. ¡Hay cartofel por doquier! ¡Tropas de tiro! ¡Ok! ¿Todo bien? ¡Todo bien! El hotel está ahí. Silencio hasta que ataquemos. ¡Bien, vamos! ¡Por las escaleras! ¡Su munición, Daniels! ¡Ese camión nos corta el paso! ¡Lo empujaremos! ¡Eso es! ¡Hielo, quita el freno y maneja! ¡Los demás, a empujar! ¡Daniels, necesito tu ayuda! ¡Maldita sea! ¿Los neumáticos están bien? Tiene gasolina, la batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, podría puentearlo. ¡Qué gran sorpresa! ¡Nunca sabelo todo! ¡Muy bien, sigamos! ¡Prepárense, chicos! Daniels, una pared más. ¡Atraviésala! Acabar con todos, ¿no? Tengo granadas y humo. ¡Empujen! ¡Sigan! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sosman, derecha conmigo! ¡Allá a la izquierda! ¡Styles, primer piso con Pearson! ¡A
¡La orden! ¡Voy! Están atrincherados en la escalera. ¡Al otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Presionen contra sus flancos! ¡Vestíbulo despejado! Espero que no haya más. ¡Todos los corners! Tengo tu botiquín. El segundo pelotón comprueba los pisos de arriba. Debemos asegurar el sótano. ¡Conmigo! Que nadie se separe. Oye, Styles. Encontré un escondite para ti. ¡Vete al carajo! ¡Basta! Daniels, ve a la puerta. Daniels, tengo granadas y humo para cuando necesites. Luces. Parece un niño. ¿Alguien tiene un chocolate? Sí, señor. Apuesto a que tienen hambre. Vamos, tómenlo. ¡Oye, oye, oye, está oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño. No te haremos daño. Comida. Mi hermanita. Ayuda. Por favor. No, no. Los refuerzos alemanes están por llegar. No tenemos tiempo para cuidar civiles. Son solo dos. Señor, será mejor que vea eso. Ah, pero qué bien. Mierda. Pasamos junto a un camión hace rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. No hablo alemán. ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decírnoslo? Nunca. Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, Aiello, vayan por el camión y reúnanse con nosotros en la parte oeste del hotel. ¡En marcha! Me pregunto qué más nos oculta Herr Sossmann. Dime algo de tregua, sargento. Ni lo sueñe, soldado, ni lo sueñe. Parece que solo quedamos tú y yo, Daniels. No puedo creer que Sussmann no dijera que hablaba alemán. Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Supongo que todos tenemos cola que nos pise. Es increíble que debamos ocuparnos de un puñado de alemanes. Tienen un niño ahí dentro, y ancianos. No podemos salvar a todos. Son civiles, los llevamos a la retaguardia, siempre lo hacemos. Sí, sí. ¡Ahí está el camión! ¡Vamos! Ok, solo necesito un minuto para arrancarlo. Muy bien, te cubriremos. ¡Movimiento en los edificios! ¡Salva a la... ¡Aquí afuera es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Aiello, date prisa! ¡Ya casi está! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Ok! ¡Funciona! ¡Suban! ¡Lo hiciste arrancar! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! ¡O eso, o resistir! ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Dense prisa! Pearson tiene razón, Daniels. No tenemos tiempo para preocuparnos por ellos. ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! Maneja otra vez y estaciónalo en la calle. ¡Sí, sargento! ¡Muy bien! ¡Saquen a los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Señor, hay que moverse. ¡Los refuerzos ya vienen! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano. Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente de aquí. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! Tienes 2 minutos. Te acompaño. No, solo Daniels. Es demasiado peligroso. ¡Todo el mundo, cubra el perímetro! Sí, señor. Regresa cuanto antes. Lo haré, señor. ¡Mierda! ¡Scheiße!
¡Ay, mierda! Debo encontrar a Ana. Hola. Ana, ¿dónde está? Ana. Ana. Hola, pequeña. Vamos, te llevaremos con tu hermana. Ven aquí. Shh, no pasa nada. Todo saldrá bien. Kein Anzeichen von Feind. Wir sind nicht allein. Tranquila. Ich bin Erika. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier, ich habe etwas gehört! Balachu! Nein, Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Lo estás haciendo muy bien. Ya casi llegamos. Solo tienes que ser valiente un poquito más. ¡Te tengo! ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. Lo estás haciendo bien. Solo un poco más. Estoy aquí. No pasa nada. No te preocupes. Te sacaré de aquí. ¡Mierda! ¡Daniels! ¡Tenemos que salir corriendo! ¡Llévala al camión! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Los camiones se despliegan! ¡A hacer limpieza! ¡Daniels, ven aquí! ¡El hotel es nuestro! ¡Tomamos el vestíbulo! ¡Vestíbulo asegurado! ¡Hemos asegurado! ¡Ana! ¡Gracias! Mamá ha dicho que debo cuidarme de Kaspar. ¡No vienen zurück! ¡Ya no nos necesitan aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a escoltarlos y no se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, es posible que disparen. Parece una decisión arriesgada. ¡Soldados Osman, despejaremos esta calle!
y después lo sacaremos, ¿entendido? Sí, señor, pero creo que estarían más seguros a solas. ¿Y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel? Cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserine! ¡Tenemos la sartén por el mango! ¡Ahora métanlos en el camión! Lo que digan. ¡Posiciones defensivas! Tranquilo, jardín despejado. Calle despejada. ¿Todos bien? Kann jemand einen Laster fahren? Wir in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Vamos allá. Cuidado. Le dispararon al camión. ¡Está muerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué diablos haces? Cumpliendo órdenes, todos vuelvan al hotel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey! No podemos hacer nada. Sus órdenes eran tomar el hotel, no sacar a los civiles. ¿Quién decidió hacer una operación de rescate? Pensamos que había tiempo, señor. Según creía yo, era Turner quien estaba al mando, no usted. ¿Ahora él toma las decisiones? No, señor. Fue decisión mía. Es mi responsabilidad. Es de ambos, señor. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparme es si dos de mis mejores hombres son capaces de cumplir órdenes cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra. Permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rin. Tenemos todo un maldito bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de ustedes. Y ya es hora de que muevan esos traseros insubordinados. Han pasado 3 semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rin. No me enorgullece admitir que tardé todo este tiempo en abrir tu carta. Si se acabó, estamos aquí para apoyarte, amigo. Intenté avisarte. Sábelo todo. Deja que hable. Está embarazada. ¡Wow! Oye, qué gran noticia. ¡Genial! ¿Daniels va a ser papá? Intentó decírmelo, pero yo no estaba listo para oírlo. Por mi parte, me tomaría una taza de café. Vamos, oquetes, dejémoslo respirar. Pero yo no quiero café. Sí quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste, el día que me tomaste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniels? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. El bosque de Hurgen es casi impenetrable. Nuestra misión es tomar la colina 493. Quien la domine, dominará el valle. Para hombres inferiores, esta podría parecer una tarea imposible. Pero esta división se caracteriza por romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán, en lanzar una contraofensiva y cruzar el Rin. Nada nos ha detenido nunca, ni lo hará. Teniente, dígaselo usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No lo oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora prepárense para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en 5 minutos.
Oye, Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. Sí, claro. Muchas gracias. Está vigilando. ¡Médico! Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruébalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Ellos no pararán. He oído que planean atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. ¡Primer pelotón! ¡Nos movemos! ¡Primer pelotón! ¡Aquí! Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Vamos a ayudarles a asegurarlo. ¡Ahí está! ¡Davis formó el convoy blindado más grande del mundo! Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al Rin. Por eso tenemos que destruir esos cañones y proteger al convoy. ¡Tengan cuidado! Este lugar es una carnicería. Oye, Sus, ¿te duelen las heridas con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Te parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices... ¡Bésame el trasero! Mejor beso a mi abuela. ¡Qué escena tan adorable! ¡Todos conmigo! Marks, ¿cómo les va? ¡Los cabrones no paran! El próximo ataque puede estar por caer. Muy bien, primer batallón. ¡Ayudemos a estos muchachos! ¡Adelante! ¡Retomen la primera línea! ¡Fijen las defensas del perímetro! ¡Tomen algunas minas y preparen las ametralladoras! Barclay, Cooper, vayan al puente y hagan una señal cuando vean movimiento. ¡Vienen Kartoffel a través de la niebla! ¡Pónganse a cubierto! ¡Posiciones defensivas! ¡Mantengan la línea! ¡Posiciones de ataque! ¡Listos para atacar! ¡Ya viene! ¡Prepárense! ¡Ataque! ¡Fuego! ¡En la cabona! ¡Vienen por el sur! ¡Vienen por el sur! ¡Adelante! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Vienen hacia nosotros! ¡A las 12! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Sin demoras! ¡Vamos! ¡Sin demoras! ¡Vamos! ¡Lanzacohetes, alemán! ¡El panzer cayó! ¡A la derecha! ¡Están retrocediendo! ¡Se retiran! ¡Buen trabajo! Nos dividiremos en dos equipos. Pearson se dirigirá al norte hasta llegar a la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. Hasta pronto. Sí, ve con cuidado ahí afuera. Hey, tú también. Espero que dividirnos fuera lo correcto. Si dejamos que los Kartoffel crucen el río, peligraría la misión. Por eso estamos defendiendo el flanco de Pearson.
¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Solo tenemos que seguir el río. ¡Agáchense! Tenemos que eliminarlos, pero nos superan en número. Echen un vistazo a sus flancos, que no los vean. ¡Daniels, al suelo! Red. Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No podemos rendirnos, ni ahora, ni nunca. Paul. Los Kartoffel podrían llegar en cualquier momento. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Ponte de pie. De acuerdo. Claro que lo harás. Desconoces lo que significa rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. Paul. Paul. Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. Hay que encontrar el punto de reunión. ¡Ay, Dios! Espero que no haya más. ¡No!
¡Cállense! ¡No! Vamos. El punto de reunión queda cerca. Los soldados necesitarán refuerzos. ¡Entendido, señor! Abre la puerta. Yo te cubro. Un poco destartalado para usarlo como defensa. ¡Los alemanes lo abandonaron! ¿Cree que volverán? Espero que no muy pronto. Aquí está el río. Solo hay que seguirlo hasta el punto de reunión. Y después silenciar esos cañones. ¡Un francotirador! Está en ese búnker. Vamos a obligarlo a salir. ¡Al suelo! ¡Conmigo! ¡Cabeza abajo! Yo captaré su atención. Tú hazlo salir. Tengo que ir. ¡No está solo! Daniels. Nos vamos. ¡Conmigo! Zona despejada. Pero ese soldado no tenía que morir. Vamos. El punto de reunión queda cerca. Espero que los nuestros estén bien. ¡Disparo! ¿Ah? Los nuestros deben andar cerca. ¿Ah? ¡En marcha! ¡Baterías descubierto! ¡Eres tú! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels, ayudemos a nuestro pelotón a despejar la zona! ¡Entendido, señor! ¡Delante de nosotros! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Alemanes al frente! ¡No se agrupen! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Pelotón! ¡Retrocedan al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. ¡Voy para allá, señor! ¡A cubierto! ¡Dispárenle! ¡Un francotirador alemán! ¡Satura en la zona! ¡Los rechazamos! ¡Manténganse alerta! Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión. Stiles, Daniels, conmigo. Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene los efectivos necesarios. Eso nunca fue un problema para él. Dije que esperaríamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. ¿Y si Stiles tiene razón y si Pearson se adelantó? Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserine? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que sucedió de verdad.
Bueno, yo no me atrevo a preguntarle a Turner, pero conozco a alguien que sí. Me reciben, cambio. Si me permite decírselo, señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor, ¿es verdad que por Pearson murieron varios en el paso de Kasserine? Un día, Daniels, cuando lideres tu propio pelotón, verás que tienes dos opciones: la mala y la peor. Pero debes centrarte en tus hombres, porque eso es lo que te sacará de ahí. Dígaselo a Pearson. Sargento Pearson, rece por nunca encontrarse en su pellejo. ¡Oiga, teniente! Recibí una transmisión de Baker. Van a saltar la colina 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se llevó a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Agarren el equipo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. ¡Creo que ya es tarde para eso! ¡Sigan avanzando, maldita sea! ¡Parecen nuestros chicos! ¡Daniels! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Dónde está el resto? Pearson se los llevó para atacar. ¡Le suplicamos refuerzos! ¡Maldito testarudo! ¡Volveremos por ustedes! ¡Rápido! ¡Nos necesitan! ¡Descarga la artillería! ¡Al suelo! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachen la cabeza y avancen! De verte, compañero. ¡Pearson! ¿En qué demonios estabas pensando? La misión sigue. Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín. ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, escolta a Parker para que pueda colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Eliminen esa ametralladora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá voy! Daniels, tengo granadas y humo para cuando... ¡Parker! ¡Ahora! ¡Parker cayó! Daniels, toma la carga y termina el trabajo. ¡Bien! ¡Cúbreme! ¡Aviéntamelas! ¡Voy por la carga! ¡Consigue la carga de poste! ¡Deprisa! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Daniels, asegura esa carga de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Carga colocada! ¡Atrás! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! ¡Daniels, munición! ¿Cuántas bajas fueron? Cumplimos la misión. ¡Dije cuántas! Las instrucciones eran tomar esta colina. ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¿Y nuestros hombres? ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes!
cree que quería esto? Somos engranajes de una máquina, Joseph. Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona. ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Nuestros hombres! ¿Cuándo lo olvidó? Esos 150 siguen disparando contra nuestra posición. ¡En marcha! ¡Acabaremos con ellos! ¡Daniels, la artillería está adelante! ¡Abre esa puerta! ¡Enemigos en las trincheras! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniels, lanza una termita contra ese cañón! ¡Todos a cubierto! ¡Yankee Schreiner! ¡Bunker justo adelante! ¡Hay más cañones adelante! ¡Sigan adelante! ¡Hay kartoffel por doquier! ¡Tenemos que limpiar la zona antes de ir por los 150! ¡Carga colocada! ¡Cubierto! ¡Tenemos que destruirlo! ¿Qué? ¡Aún tenemos alguna termita! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Pearson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels, tú colocarás la termita en la parte trasera! ¡Vamos! Verfluchten amerikanischen. Scheiße! Ich am Arsch. Turner! Refuerzos enemigos! Atrás! No, no lo voy a conseguir! Déjame! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Lo conseguiremos! ¡Donner! ¡Donner!
¡Teniente! Tienen que sacar a nuestros chicos de aquí. No, aún podemos conseguirlo. Tiene que retirarse. No, no lo vamos a dejar aquí. Si me levanta, los contendré. ¡Tiene que irse! ¡Váyase! Fue un honor. No hay sacrificio demasiado grande. Váyase, vamos. ¡Retirada! ¡Sargento! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Atrás! ¡Ya que no hacer esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Señor, pensé que le gustaría tener esto. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Así que te nombraré mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, incumplirás con tu deber. Ahora quítate de mi vista. Al perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hazel. Quería regresar a casa como un héroe. Con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. ¡Feliz Navidad, Turner! Ah, y Turner. Pearson nombró a cabo a este granjero de aquí. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de idiota que siempre, Aiello. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! Malnacido con suerte. Siempre tienes que ser el primero. Sigan viéndome. Pásenla bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estarán en el frente defendiéndolo. ¡Y Turner no estará ahí para defendernos! ¡Calma! ¿Calma? Ahora eres cabo, ¿no? Ya verás la calma que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. 6 años he servido con ese hombre. 6. Feliz Navidad, carajo. El convoy pasará por aquí y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al Rin. Solo tenemos que sobrevivir al frío y a Pearson. Frío. Buenas botas, universitario. Parecen nuevas. Sí, se las quitó a uno de reemplazo. El pobre murió congelado. Si Pearson no fuera tan tacaño con los suministros, no tendría que romper. No pasa nada. Al de reemplazo no le iban a servir de nada. ¿Y ese chico de granja que yo conocía? Si lo ves, salúdamelo. Vaya Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí. Sí. ¿Por qué iba a querer acurrucarme junto a una agradable hoguera con mi chica cuando puedo pelarme el trasero de frío con ustedes? Mierda, el enemigo. ¡Aiello! ¡A la ametralladora! Sí, sargento. Sargento, ¿sobran mantas o abrigos? Yo creo que estás bien así. El búnker este fue atacado por la noche. Toma munición, les llevará suministros. Si me la llevo, Aiello no tendrá munición. Bien, entonces no podemos malgastar ni un maldito disparo.
¿Qué estás haciendo por estos parajes? Traigo munición, compañeros. Mira, pero si es el típico Santa Claus. Déjalo debajo del árbol. ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Mierda! ¡Kartoffel en la colina a las 12! ¡Atascado! ¡Daniels, neutralízalos! ¿Ya está? ¡Busquen más! ¡Hay otro! Buena puntería, Daniels. Ese Kartoffel no informará a nadie. ¿Cómo diablos están pasando por encima de la 88? Ve a informar a la tienda de mando. Ah, Cabo. Tengo una sorpresa. Este es Howard. Encantado de conocerlos. Lo siento, no esperaba... ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Howard estaba en la compañía que capturó el Risco. No sabía que los dejaban luchar. Ah, oh, sí. Hasta nos dejan morir. Bueno, cuando pase este convoy, los Krauts desatarán el infierno. Creí que venían refuerzos. Somos la reserva. Sargento, deberíamos pedir apoyo aéreo. Anda, mira. Daniels acaba de recordar que es Cabo. La radio ya funciona. Sí, yo no contaría con ninguna ayuda. Nuestros pilotos están ocupados. ¡Llegó con los suministros! ¡Agarren lo que puedan! Ahora hay que asegurarse de que los muchachos lleguen al ritmo. Sí, y si queda algún coche. ¡Vaya espíritu navideño, Sosman! ¡Tengo munición y botas! ¡Feliz Navidad! ¡Regalo de Dios, venido! ¡Ya viene! ¡Muevan el trasero! ¡Sosman! ¡Justo detrás de ti! Creo que se acabó. ¿Estás bien? Viviré. Se están ablandando para el ataque. Hay que encontrar a Pearson. ¡Vamos! ¡Replieguense hasta mí! Aquí. ¡Blindados Kartoffel! ¡Corta nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me cubren, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Ey, ahora eres Cabo, maldita sea! ¡Empieza a actuar como tal! No esperarás que vayamos afuera con él. Eres de Queens. Estás acostumbrado. Si tú lo dices... ¡Ey! ¡Yo era suboficial! ¡Renuncié a mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Ahora! ¡Tú adelante! El mundo está al revés. Espera que te rompa la nariz. ¡Ey! Haz lo que te pedí. Si Howard muere, estamos jodidos. ¡Daniels, vamos! ¡Se acercan los Kartoffel! ¡Bosques a la infantería enemiga! ¡Ve por la radio! ¡Daniels! ¡Ayúdame a ¡aquí! De árboles. ¡La acribillaron! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Fuerte! ¡Es fácil decirlo! ¡Se aproxima un Kartoffel! ¡Cúbranme! ¡Aquí somos patos de feria! ¡Estamos rodeados! ¡Daniels! ¡Necesito más tiempo! ¡Howard, apúrate! ¡Maldita cosa! ¡Están disparando! ¡El bosque sale disparado! ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Robert Joe! ¡Robert Joe! ¡Aquí está Good White 5 solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! Recibido, Dog Good White 5. El apoyo aéreo ya está encargado con apoyo de bombarderos pesados. Tiempo estimado desconocido. Cambio. 509 aquí el mando. Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo. Retira su pelotón cuando llegue al destino. Recibido, mando. Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo. Cambio de rumbo completado. Estamos a 3 minutos del destino. Despejemos el camino a los pesados. ¡Vamos por el fuego antiaéreo! ¡Enemigo a las 2 en lo alto!
protejamos a los bombarderos. ¡Rompan formación! Aproximándonos al objetivo. Déjenle un poco de espacio a esos pesados. ¡Dejen de platicar y fórmense junto a mí! Mando, aquí 509. Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo. Recibido 509. Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada. Cambio. Robert Joe, aquí Dagwood White 5. Nos están superando. ¿Dónde diablos está ese apoyo aéreo? Resista a Dagwood White 5. El apoyo está a 80 kilómetros. Cambio. ¡Salgamos de aquí! ¡Movámonos! ¡Vamos! ¡Hay que volver a las líneas! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile que arreglaron ese radio al fin! ¡El apoyo aéreo ya está en camino! ¡No vamos a resistir! ¡Tenemos que contenernos un poco más! ¡Granada en camino! Mantengan vigilada la línea de árboles. Estén alerta, los Kartoffel volverán en cualquier momento. ¡Que alguien me ayude! ¡Movimiento en los árboles! ¡Blindado pesado! ¡Vamos a necesitar más tanques! ¡Que no los hagan salir! Tanques para marcarles el objetivo a los P-47. ¡Tanques!
zona. Afirmativo. Pidan un bombardeo sobre esos tanques. Están dentro del límite de seguridad. Yo diga, los Kartoffel están expuestos. ¡Demasiado cerca! ¡Abra todo! ¡Robert! Necesitamos apoyo aéreo. Dime las coordenadas. ¿Cuáles son? 913820. 913820. ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Perdió el juicio! ¡Por aquí, Daniel! ¡Pearson perdió el juicio! ¡Vamos! ¡Los pilotos harán llover! ¿Estás bien? ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Los carros me atacan! ¡Ya están aquí los P-47! ¡Al suelo! ¿Cuánto hace que Pearson perdió la cabeza? Eso solo lo saben los malos. Seguro le dan una medalla por esto. No estuvo tan mal. Tenemos suerte de seguir vivos. Por ahora. Daniels, lleva a esos Kartoffel a procesar. Sí, sargento. Y que sea rápido. Ah, he visto esa mirada antes. Justo antes de Kasserin. Estamos aquí. Vasa, vete. ¿Qué quiere? Vasa, vete. Ten. Maldita sea, ¿qué haces, Osmar? Tranquilo, sargento. Esas tenemos, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Hijo de puta. ¡Sargento! ¡Ey, no te metas en esto! ¡Ey! ¡Alto! ¡Geschissen! No vale la pena. Daniels. Estúpido Kartoffel, ¿por qué huyes? Seguro escondes algo. El hijo de puta escondía esto. Dame eso. ¿Qué carajos dice? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a 5 millas al norte de aquí. Si lo que leo es cierto, es el último puente que queda sobre el Rin. Pero qué linda sorpresa, Fritz. Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Saben qué emborracha también? La hipotermia. No, si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. Qué suerte. Daniel, Sosman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego por los... Entendido. Yo me ocupo. Ve a ver si vienen camiones enemigos. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Arriba, Daniels. Desde aquí hay mejor vista. Howard, ven aquí. Cargas puestas y listas para la señal de Pearson. Un momento. Espera a que estén en posición. Thank you.
¡Disparen al puente! ¡Hay que salvarse! ¡A moverse! ¡Estamos retrasando a piso! ¡Otra vez, listo! ¡Corren a los últimos crowds junto a la roca! ¡Todo despejado, despejado! Usaremos este camión para infiltrarnos en la base aérea enemiga y destruir los explosivos. ¡Tengo el botiquín! ¡A hielo! ¡Prepáralo para salir! ¿Ah? Pasaremos las puertas a la 0300. Busquen una elevación para cubrir el asalto mientras destruimos los últimos camiones. ¡Ey, silencio! Y cuidado con las patrullas. ¡En marcha! Más distancia. Esos son los dos puntos elevados cerca de la puerta delantera. Habrá varias formas de entrar. Ahí, es el comandante de la base. Hay que encontrar una posición elevada para ayudar a destruir los explosivos. Rápido, podemos subir al edificio del radar para ti. Pearson avanza hacia los camiones.
desastre. Los prisioneros judíos lo tienen mal. Cálmate, saldrá bien. ¡Aguanta, amigo! Estuvo cerca. ¿Estás bien? Capturaron a Sosman. Siento lo de tu compañero, pero hay que atacar el último camión. No, no, no. Tú no te vas a ninguna parte. Sosman fue capturado. La misión es lo primero. No puedo dejarlo. No puedo perder el camión. Desobedeciste una orden directa. Entonces será mejor que me haga un consejo de guerra. La deserción se castiga con la muerte. Debería hacernos un favor a todos y terminar el trabajo. Sargento. Se acabó. No hay lugar para ti en mi pelotón. Llévenselo de aquí. Todo saldrá bien. Te pondremos un remiendo. Hiciste lo que pudiste. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Sus placas. Quítenselas. Buscan judíos. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Somos estadounidenses. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Oh, God!
Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Hace 8 semanas que capturaron a Sosman. Intento no perder la esperanza. Señor, dígame que encontraron a Sosman. Ojalá pudiera, hijo. A Pearson no le importaba una mierda a Sosman, como sus hombres en Kasserine. ¿Kasserine? Está muy equivocado, soldado. Pearson recibió órdenes de retirarse, pero había soldados atrapados en el paso. No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás. Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos. No ha vuelto a ser el mismo. Pero no te preocupes por Pearson. Tú te diriges a los Estados Unidos. ¿Me someterán a corte marcial, señor? El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica. Exactamente. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del Rin. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero héroe. Bienvenido a casa, Red. A partir de este mismo momento, no pienso perderlo de vista. ¿Lo comprende, cabo? Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? ¿Vamos a platicar o vamos a cazar? Debes estar orgulloso. ¿Superaste tu miedo? ¿Viste la cara? No se puede pedir más de un hombre. ¿No es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y regresar siendo un héroe. Red. Red. Eres un verdadero héroe. Hasta el final. Lo único que quiero es estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero tengo que convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Sos. Él haría lo mismo por mí. Si no regreso a casa, pues... cuida de ella y del bebé, Paul. No les digo que voy a poner en la carta. No dije eso en la carta. ¡Oh, oh! ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado empinando el codo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una maldita broma. No pienso abandonar a Sosman. Díselo al capitán, porque aquí no hay lugar para un segundo incapaz de seguir las órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserine. ¿Qué acabas de decirme? Lo que oyó. Mejor lárgate mientras puedas caminar. Davis me lo contó. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! ¡No pienso irme! ¡Dije que te largues! ¡Maldita!
¡Maldita sea! Las órdenes eran replegarse. Pero no podía abandonarlos. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaron los refuerzos, pero... nunca llegaron. Nunca llegaron. Creo que tienes razón. Conseguí que mataran a mis hombres. Vete ya. ¡No sin mi pelotón! Tú crees que tienes agallas, ¿verdad? Pues intenta cumplir con tu trabajo día tras día mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Turner jamás se habría rendido así! ¡Está muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio demasiado! ¡Tú no sabes nada de sacrificios! ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores. Mi boleto a casa. Podría haberlo tenido todo. La bienvenida de un héroe. Abrazar a mi chica. ¡Carajo! ¡Hasta una estrella de bronce! Pero tengo una última misión. Debes estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. ¡Sargento! Dije que firme, maldita sea. Si quieres apuntarte, es tiempo. Fuera de mi vista, carajo. Estamos todos aquí. No todos. ¡Tomemos ese puente y encontremos a nuestro chico! Sí, Cabo. Si Sosman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡El último puente sobre el Rin! Si conseguimos que este convoy cruce, estaremos en el corazón del país. ¡Nos reventaremos! ¡Miren! ¡Es todo o nada! ¡Todo nos ha traído hasta aquí! ¡Resistan! ¡Muy bien! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos! ¡Debemos tomar la entrada del puente! ¡Sí, sargento! ¡Vamos! ¡Hey! ¡No hagas que me arrepienta de darte una segunda oportunidad! ¡Sabe que no lo haré! ¡En marcha! ¡El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente! ¡En marcha! Asegúren las plantas superiores.
despejado! Los alemanes volarán el puente. Hay que detenerlos. ¿Sabes qué sabes? ¡Despliega todo lo que tienen! ¡Necesitamos tiempo! ¡Nos ocuparemos de las cargas! Iré a la cabeza mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ustedes! ¡Desactiven las cargas bajo la estructura principal! ¡Hartofel replegándose! ¡Agachados y ojos bien abiertos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Abran ya! ¿Quién cayó? ¿Quién sigue conmigo? Daniels, tengo granadas y humo para cuando necesites. ¿Qué carajo? Intenta bombardear el puente. ¡Todos los pelotones, muévanse! Oye, Daniels, ¿y si das la señal de Grau, salirte a los barriles? ¡Aviones van a volar el puente! ¡A capturar la artillería antiaérea! ¡Daniels, Howard! ¡Conmigo! ¡Muévanse ahora! ¡Tropas enemigas! ¡Humo y fuego de contención ahora! ¡Granada de humo! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! ¡A capturar la artillería antiaérea! ¡Señálelo, sargento! ¡Daniel, se da arma antiaérea! ¡Mira el antiaéreo! ¡Proteja ese puente! ¡Izquierda! ¡Siguen disparando! ¡Bien, Daniels! ¡Dos segundos! ¡De lleno! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Fuerza a la izquierda! ¡Te han visto, Daniels! ¡Bien, Daniels! ¡Dos en punto! ¡Izquierda! ¡Muy buena! ¡Muy bien!
pilotos! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡No hemos terminado! ¡Ustedes conmigo! ¡Enemigo avistado! ¡Están retirándose! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El puente es nuestro. Cabo Howard. Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. ¡Allá vamos! Hemos hecho historia, amigos. Los primeros en cruzar el río. ¿Qué estás viendo, Fritz? Nos informan que hay prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero supongo que sabes qué hacer con las órdenes de Davis. Entendido, sargento. Muy bien. Por fin logré mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rin. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras O siga allá afuera. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que íbamos encontrando. Creía que sabía qué es la crueldad, pero no tenía ni idea. Una cosa es segura. Lo que vi ahí no lo olvidaré nunca. Nos dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros, incluido Sosman, a un campamento más pequeño a 3 horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiera sobrevivido. Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Vamos. Parece que esto está desierto. Siguen llamas. No hace mucho que se fueron. Por ahí hay unas barracas. Daniels, Stiles y tú vayan a ver a Hielo, conmigo. Querían ocultar lo que fuera que pasó aquí. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como animales. Por lo que parece, les pegaban. Los mataban de hambre y los hacían trabajar hasta reventar.
aquí. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego del infierno podrá limpiar esta lacra. Supongo que los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles. A todo el que podía frenarlos. ¡Daniels! ¡Por aquí! Daniels, tienes que ver esto. Las huellas conducen a los campos. Ahí debieron llevarlos. Ahí es a donde iremos. Yo no tendría muchas esperanzas, Cabo. Le hice una promesa a... Lo encontraremos, pero no garantizo que sea con vida. ¡Sargento! ¡Yo iré adelante! ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red, dispara! Todo completa el círculo. Lo que hice, lo que ojalá hubiera hecho, es como si toda mi vida me trajera este momento. Tenemos que regresar a casa, hermanito. Moriste aquí mismo en la nieve. Todo porque no pude... ¡Mierda! Ya voy, Sussman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. Se acabó. Debo estar soñando. ¿Qué te hicieron? Pensaba que nos habían abandonado, que moriría solo aquí afuera. Bebe un poco. Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. Saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia los llamó, respondieron. De todas las sendas de la vida, vinieron a defender la paz y la libertad. Se los agradezco. Y el mundo también. Y allá donde los lleve ahora su camino, sepan que siempre estarán en una hermandad. Es... Ah, se acabó, compañeros. Sussman quería que lo tuvieras tú. Tú lo necesitarás más que yo. Ahora tienes un niño. Gracias por el voto de confianza. Ah, lo harás bien. ¿Caballeros? ¡Queens! ¡Regresa tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Sussman. Sargento. ¿Vuelve a casa, sargento? Ya estoy en casa. ¿Y tú qué? ¿No te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y cuando mi hijo me pregunte qué hice, le diré que luché con la primera y con un loco llamado Pearson. Lo de loco no es suficiente. Si alguna vez pasas por Chicago,
pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longview. Siempre serás bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron, no solo fue la libertad lo que nos arrebataron. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscábamos la manera de sobrevivir. Pero tú no podrías haber regresado a casa siendo un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi esa vida y no podía vivirla. Hasta el final. Hasta el final. El sueño fue distinto anoche. Regresábamos a casa, juntos. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesga todo para salvar a su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas.